Hola, muy buenas a todos. Qué pena ahí por las molestias, estamos teniendo como problemas con la conexión. Entonces tuvimos que iniciar otro live. Ya la parte que hicimos antes ya quedó ahí guardada, pero entonces vamos a continuar desde acá. Que tuvimos que iniciar otro ya que el internet nos estaba fallando un poco. Espero que ya nos estén viendo correctamente y vamos a seguir. ¿Listo? Entonces, igualmente... esto va a quedar grabado, entonces pueden ver la primera parte y la segunda parte sin ningún problema. Vamos a continuar desde esta diapositiva sin ningún problema, ¿listo? Entonces, como les venía diciendo, a medida que aumentaba la oferta, ¿cierto? Drásticamente, fue cayendo el precio, ¿cierto? Porque recuerden que exceso de oferta, según la regla de la oferta y la demanda, lo que hace es que se debilita mucho más el precio. Entonces, se aumentó hasta el punto en donde llegaron a salir a circulación aproximadamente 6 trillones, ¿sí? 6 trillions. De luna de la moneda. ¿Qué significa esto? Esto es muy, muy grave para esa moneda, para la moneda, porque de hecho muchas personas estaban diciendo como quedó en el precio de 0.0009, ¿cierto? Muchas personas empezaron a invertir porque creyeron que si esto subía un dólar, pues podían generar muchas ganancias. Pero aquí hay un problema en no mirar el total de la oferta que tiene la moneda. ¿Por qué? Porque para que esto llegue a valer un dólar, como les explico acá, ¿cierto? Entonces, para que esto llegue a valer un dólar, se necesita hacer una transacción de 6 trillones de dólares, ¿cierto? Para que ustedes vean la magnitud de eso, para que la luna original, ¿cierto? La cripto original que existía, vuelva a valer solamente un dólar, tiene que haber una transacción que equivale a 5 veces más toda la capitalización bursátil que tiene el Bitcoin, que es la moneda más popular. Entonces, eso ya no va a pasar, ¿cierto? Ya no hay tanto dinero para que le metan a la luna. Entonces, a las personas que estaban, digamos, como esperando a que esto volviera a llegar a un dólar o algo por el estilo, no va a suceder, porque Luna tendría que ser mucho más grande que el Bitcoin para que esto pasara. Si no puede llegar a un dólar, pues mucho menos va a llegar a lo que valía antes, que eran 80 dólares. ¿Por qué pasó esto? Porque se imprimieron muchas monedas, ¿cierto? Pasó de tener aproximadamente 5 billions, ¿cierto? A tener 6 trillones. Entonces, la oferta se aumentó exponencialmente. Hay demasiadas monedas en circulación y por eso es que se pierde el valor. Y por eso es que la moneda llega a valer casi cero, es decir, que la moneda casi muere o eso está prácticamente muerta en este momento, ¿sí? Entonces, eso fue lo que pasó. Digamos que la consecuencia total fue la pérdida de confianza que generó el caso, ¿sí? Entonces, el caso, digamos que todo esto generó una pérdida de confianza muy grande porque se supone que esto era una moneda estable. El ideal de una moneda estable es precisamente que no baje drásticamente y que la moneda que lo soporta no llegue a valer cero, ¿cierto? Entonces, se perdió mucha confianza y digamos que es difícil que el criptomercado vuelva a recuperar eso en el corto plazo. Esta es la gráfica de lo que sucedió. Entonces, a medida que se fue aumentando la oferta, como les había diciendo, pues la gráfica lo único que hizo fue caer y caer y caer y caer y caer en picada. El tema cuando se ejecutan movimientos bajistas, recuerden que algo dura mucho tiempo subiendo, ¿no? Entonces, puede durar años subiendo, y puede empezar a subir, a subir, a subir, y eso le toma su tiempo, pero en un solo día puede caer en picada, ¿cierto? Entonces, todos estos años que hay acá, un solo día puede arruinar todo ese movimiento alcista. Ese es el problema de las crisis bajistas, ¿sí? Eso ha pasado en toda la historia, en todos los mercados. El criptomercado no está exento a que eso no pueda suceder, como lo vimos con la criptomoneda Luna Terra, ¿no? Entonces, aquí tienen el gráfico, esto cayó en picada. Cosas a tener en cuenta es que eran una de las 10 criptos más populares a nivel mundial. Entonces, pues eventualmente la confianza también empezó a caer mucho en el tema de las criptomonedas. Por esto que pasó acá, se estima que se perdieron alrededor de 17 mil millones de dólares, ¿cierto? Es una de las pérdidas más grandes que han tenido en los criptoinversores desde que se crearon las criptomonedas. Y pues esto es malo en general para el mercado de las criptos, porque hay 17 mil millones de dólares menos en circulación. Entonces, digamos que esto es como una consecuencia mala para el mercado en sí. Entonces, esto fue lo que pasó básicamente. Fue un mal manejo y se me hace que la empresa tenía demasiada confianza en que las personas iban a creer en su moneda independiente al dólar. Y pues básicamente lo que hicieron las personas fue aprovecharse de que esa paridad se rompiera para hacer arbitraje. Y pues el arbitraje en exceso creó sobreoferta, pérdida de confianza, y eso fue lo que hizo que la moneda llegara a cero. Y que las personas dejaran de creer en el proyecto, ¿sí? Entonces, digamos que no fue una decisión acertada, tratar de desligarse del dólar
y no había la suficiente confianza para hacer eso, y no todo estaba muy bien planeado para hacer eso, ¿cierto? Porque pues no tuvieron en cuenta la posibilidad del arbitraje que iban a hacer con la moneda si llegaban a hacer eso, ¿no? Recuerden que en este mundo no solamente hay arbitraje de criptomonedas, es por ejemplo, si ustedes se van a un país y hay una casa de cambio que vende monedas a diferentes precios a otro país, entonces ustedes empiezan a intercambiar dinero en las casas de cambio y generan dinero de la nada. Es lo mismo que pasaría acá, pues eventualmente esto en los mercados tradicionales ya está mucho más regulado para que no suceda, porque eso es una manera de imprimir dinero de la nada y es malo para la economía en general, pero pues en las criptos, digamos que como son relativamente jóvenes, todavía falta muchas barreras para que estos sucesos no pasen, ¿no? Entonces, eso fue básicamente lo que pasó con Lunaterra. Y si me preguntan la opinión personal de si Luna original, porque ya les voy a mostrar el ejemplo de que existe otra Luna. Entonces, si la Luna original se va a recuperar, no. Es posible que se quede en estas cifras de acá, 0.000 algo. Sí puede variar algo, pero pues no es, como les dije, solamente llegar a un dólar es algo utópico, es algo que no va a pasar y seguramente ya pues las personas van a dejar de utilizar esta moneda como tal. Ya que el proyecto está migrando a volverse otro tipo de proyecto, porque podría decirse que el proyecto fracasó, el proyecto inicial fracasó, ¿cierto? Y entonces quiero que vean estas consecuencias que tenemos acá. Entonces, la confianza, nunca había pasado esto con un stablecoin, es la primera vez que sucede, porque se supone que las stablecoins son para no perder valor. Entonces, si ustedes son personas que están trabajando y que quieren ahorrar, se supone que ustedes deberían comprar las stablecoins para ahorrar y para que ustedes no pierdan sus ahorros. En este caso, si ustedes hubieran tenido sus ahorros en estas monedas, pues hubieran perdido gran parte de su capital, si no el total de su capital, solamente por tener su dinero ahorrado ahí, ¿no? Entonces, esto pues no pasa en un banco o no pasa si ustedes tienen dólares guardados. Entonces, digamos que sí es un golpe duro para el criptomercado porque el tema de la confianza desde ese suceso ha venido bajando bastante. O sea, sí, el tema de que de pronto las criptos no son tan seguras. Como se dice que son, ¿sí? Pueden ser seguras en información, pero pues en el tema de depósito de valor, pues no se genera esa confianza como generaría una moneda tradicional, al menos por el momento, ¿sí? Eso es como la conclusión que nos deja lo que pasó con Lunaterra. Pérdidas, ¿cierto? Hace mucho no existía una pérdida tan grande, se estima que se perdieron 17 mil millones de dólares en el colapso, como les venía diciendo. Pues eso es menos dinero circulando en el ecosistema cripto, pues es malo para el ecosistema porque va a haber menos gente que esté invirtiendo ahí, ¿cierto? Es malo para el ecosistema en general, menos transacciones, no es una cantidad baja de dinero, para nada baja de dinero, pues eso equivale a menos transacciones, de pronto menos gente interesada en el futuro. Si ustedes eran una persona que tenía invertido todos sus ahorros en Luna, pues seguramente no vuelvan a invertir en criptos en muchísimo tiempo. O no lo consideren como una opción para volver a invertir en el futuro. Entonces, todo eso básicamente va como de la mano con la pérdida de confianza y demás. Y hay algo que sí puede ser un problema para los criptos en largo plazo, el tema de la regulación. Este caso, como se perdió tanto dinero, generó el interés de muchos países y sobre todo de los reguladores de dichos países. Entonces, pues seguramente los reguladores vayan a poner más en cinta al mercado de las criptomonedas, no vayan a dejar que sea tan libre. Y vayan a poner más regulaciones precisamente para que esto no pase, ¿no? Entonces, todo esto que sucede, todos estos errores, recuerden que afectan el tema de que el ecosistema cripto sea liberal. Es decir, que no dependa de nadie. Seguramente los gobiernos van a estar más pendientes de esto, pondrán más sanciones por usar criptos y demás, pues por lo que están viendo, ¿sí? Porque digamos que el gobierno pues tampoco puede dejar que todo el mundo se quiebre así como así. Y eso ya pasaba en mercados anteriormente, pues cuando todos los mercados salieron, ninguno estaba regulado, ni las acciones, ni FX, ni commodities, todos estos pues en algún momento fueron el mercado cripto de la época. Precisamente lo mismo pasó en esos mercados y por eso fue que se fueron creando todas las regulaciones y demás, ¿no? Entonces seguramente ahí los reguladores van a estar mucho más pendientes del mercado de criptomonedas por el caso Lunaterra que pasó hace varias semanas. Listo, esas son como las consecuencias más peores que nos deja el caso. Hay una nueva oportunidad, no diría yo si una nueva oportunidad, pero el caso Terra Luna se está migrando a volverse otra cosa, ¿no? Entonces, digamos que la fundación lo que dijo fue: bueno, el primer proyecto falló, vamos a tratar de migrar todo a un proyecto que va a ser Luna 2.0,
¿cierto? Entonces van a estar creando un nuevo ecosistema, una nueva blockchain para que soporte a la stablecoin y todo básicamente va a funcionar de una manera muy similar, ¿no? Entonces, ¿qué fue la idea? Que los holders antes del crash, ¿cierto? Los que tenían Luna antes del crash, van a recibir una nueva moneda llamada Luna 2.0 en sus blockchain o en la billetera donde los tienen, para que soporte el UST, ¿cierto? El funcionamiento es el mismo. Buscar financiación para el proyecto y para mantener el proyecto, ¿no? Recuerden que estos proyectos son como si fuera una empresa. Cuando ustedes están comprando la cripto del proyecto, es como si estuvieran comprando la acción de una empresa para que el proyecto siga funcionando. Y que esa cripto vaya subiendo, significa que cada vez más gente va creyendo en el proyecto. Es básicamente cómo funciona una empresa, no cómo funciona una moneda. Es totalmente distinto, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta ahí. Básicamente, todas las personas que tenían Luna, ¿cierto? Antes del crash, se les va a reembolsar. Algo llamado una Luna 2.0, pero pues no todo es tan bueno porque solamente se va a reembolsar 1.000 millones de dólares, ¿cierto? Y recuerden que perdimos 17.000, ¿no? Entonces, de los 17 que habían, 16 se perdieron para siempre, ¿sí? Entonces, ustedes solamente les van a responder por un 16avo del dinero que tenían en su cuenta, ¿sí? Que pues es bastante poco en comparación a lo que perdieron, aunque les están devolviendo algo, en teoría. Es bastante poco lo que les está lo que les están devolviendo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el dinero se perdió. Recuerden que el Lunaterra para las personas que perdieron plata, pues si perdieron el dinero, lo perdieron y punto. Que les estén tratando de reembolsar algo para los que existían antes, van a tratar de hacerlo, pero solamente hasta 1.000 millones de dólares de ahí no van a responder o no pueden responder porque no tienen más liquidez más. ¿Listo? Entonces, esto es como el salvavidas del proyecto Luna. Cambiaron de blockchain, cambiaron de moneda. Esta es la nueva moneda. Ya la anterior ya no la van a usar. Por eso les decía que la anterior se quedó en cero y no se va a volver a recuperar. Ya migraron a una nueva que se llama Luna 2.0. Nuevo precio, nuevo funcionamiento y demás. Pero entonces aquí hay un problema muy grande, ¿cierto? Porque como es el mismo proyecto, todo está en orden hasta que surge esto, la falta de confianza. ¿Por qué? Si ustedes eran inversionistas de Luna anterior, ¿cierto? Digamos que ustedes tenían, no sé, 1 millón de dólares en Luna. Ustedes habían comprado 1 millón de dólares de Luna y lo habían comprado en $80. Entonces el precio bajó, ¿cierto? Está valiendo ahorita $0.00009. Ustedes básicamente quedaron en la cuenta con unos $10, ¿cierto? Del millón de dólares que tenían. Ahorita sale la Fundación Lunaterra a decirles, como usted era uno de los que tenían Luna antes del crash, le voy a devolver una parte de todo eso que perdió, ¿cierto? Pues ustedes al ver eso, lo primero que van a hacer, como ustedes ya no confían en el proyecto, como ustedes saben que eso puede llegar hasta cero, pues lo primero que ustedes van a hacer es salir a vender eso que les dieron. A ustedes no les interesa tener eso. Y eso es básicamente lo que está pasando con el proyecto 2.0. ¿Por qué? Porque es que la confianza ya se perdió. Si ustedes pueden crear Luna 3.0, ¿cierto? Luna 4.0. Luna 5.0, ¿cierto? Lo que quieran, pero la confianza de la gente ya no es la misma porque se perdieron 17 mil millones de dólares, ¿sí? Entonces ustedes no pueden pedirle a esa gente que vuelvan a confiar en ustedes y que todo va a salir bien y vamos a volver a crear 20 mil o 30 mil millones de dólares porque seguramente no va a ser así. Entonces, a las personas que les están devolviendo a la Luna 2.0, pues lo primero que van a hacer es tratar de recuperar algo de todo lo que perdieron y salir a vender eso y cambiarlo por dólares. Lo van a cambiar por USD. Lo primero que van a hacer es vender para cambiar eso por dólares, ¿cierto? Con el miedo de que vuelva a pasar lo mismo, ¿sí? Que pues podría pasar lo mismo, ¿sí? Recuerden que ningún mercado está exento de llegar a valer cero. Eso pasa en las acciones, puede pasar en los commodities, puede pasar en cualquier mercado. Entonces, el día que salió Luna 2.0, pues precisamente los que la recibieron salieron a vender y eso empezó a bajar la nueva Luna y en este momento está mucho más baja de lo que entró, ¿sí? Les voy a mostrar una gráfica. Y como tal, no, yo no diría que es una nueva oportunidad, más bien es un salvavidas para ver si el proyecto puede continuar. Hay que analizar el nuevo proyecto y ver cuáles son las oportunidades del proyecto, si es viable o no es viable, porque pues básicamente en la luna nueva puede pasar lo mismo que en la luna antigua, si no, no está exenta a que no pueda pasar. Entonces, para que vean el ejemplo, el día que salió aproximadamente en $16, llegó a valer $20 como en una hora. Y después se cayó hasta los $4, ¿cierto? Ahí pues se ha venido recuperando, hay gente que va creyendo en el proyecto, ha ido bajando y pues ahorita tiene muy poca liquidez. La moneda no se está moviendo nada.
Entonces, desde que salió la nueva Luna 2.0, ha perdido más del 50% de su valor, ¿sí? ¿Por qué se debe esto? Por la pérdida de confianza. Entonces, como lo venimos hablando, como el proyecto falló en un principio, pues la gente ya no confía en esto, los que recibieron sus lunas, pues se quieren salir lo más pronto de acá, ¿cierto? Cambiar esto por dólares y no volver a saber de Luna posiblemente en muchísimos años. Eso es lo que ha debilitado la nueva moneda que salió. Entonces, muchas personas podrían decir que es una oportunidad. Yo no lo vería de esa manera porque esto básicamente se volvió un activo netamente especulativo. Hay gente que va a decir de pronto el proyecto dispara, voy a meter ahí. Y hay gente que va a decir este proyecto no sirve para nada y me voy a salir de ahí ya. Por eso es que ustedes ven la falta de liquidez que ha habido últimamente. Si no hay una decisión clara de si el proyecto es muy bueno, si no es muy bueno, etcétera, etcétera. Simplemente es gente especulando por lo que irá a pasar. Porque la crisis que tuvo, pues lo llevó a ser un activo especulativo. Esto ha pasado antes en las acciones. Hay acciones que valen muchísimo, llegan a valer casi cero y se vuelven acciones especulativas, en donde la gente ya no espera nada, sino esperar a ver si con análisis técnico pueden ganar algo, seguir alguna tendencia lateral y demás. Pues básicamente lo mismo está pasando con Lunaterra hoy en día. Se volvió netamente un activo especulativo. Entonces, no les recomendaría en este momento, más que todo si estamos en inflación, precios de energía altos, guerra y demás. Pues seguramente esto vaya a terminar afectando a las criptos. Y ya demostró Luna que no es necesariamente la mejor cripto para que ustedes tengan su dinero ahí. Seguramente hay criptos más fuertes, Bitcoin sigue siendo por mucho más fuerte, Ethereum también. Entonces la gente va a preferir tener su dinero en esas criptos antes que tenerlos en Luna, porque ya vieron que falló. Entonces, si hay una crisis financiera, seguramente no va a aguantar otra vez el totazo y pues puede que pase algo parecido a lo que ya pasó en el proyecto Lunaterra. Entonces, yo diría que por el momento, si quieren especular, esta es la moneda para ustedes porque simplemente se va a mover por especulación. Si ustedes quieren mantener valor, no creería que es la moneda indicada para que ustedes tengan su dinero. Como les digo, es mucho más preferible monedas como el Bitcoin y Ethereum, que incluso están siendo más estables que esta, que está perdiendo el 60-70% de su valor otra vez después de haberse creado otra moneda, ¿no? Entonces, recuerden que no todo lo que baja es una oportunidad, eso quedó demostrado, ya que eso valía antes $80, ¿cierto? Entonces, cuando bajó $1, puede parecer que es una oportunidad muy nueva, pero recuerden que el piso de algo siempre va a ser cero. Y eso fue en efecto lo que pasó. Entonces, no todo lo que baja siempre es barato para comprar. Puede que eso no valga nada, ¿sí? Si ha pasado con empresas, puede perfectamente pasar con criptomonedas, ¿cierto? Que no tiene una empresa detrás que venda carros, algo por el estilo. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de gráficos, no siempre se deben engañar porque, claro, ustedes pueden decir, no, empezó muy alto, ahorita puede verse que es muy barato, ¿no? Vale como $6, ¿cierto? Y empezó en 16. Entonces, puede llegar a aparecer solamente por números oportunidad de inversión, pero no necesariamente, ¿cierto? No necesariamente que esto valga 6, puede ser una oportunidad de inversión. De pronto está muy caro en 6, de pronto vale 1 o vale menos de 1, ¿cierto? O vale 0.1 y está muy caro. ¿Sí? Entonces eso es muchas veces, digamos que el sesgo que tienen las personas de ver que algo baja ya se vuelve barato automáticamente, no necesariamente. ¿Sí? Recuerden que eso no siempre es así. El mínimo nivel siempre va a ser cero. ¿Sí? Como les digo, ya pasó en este caso, ha pasado con empresas a lo largo de la historia, ha pasado bastante. Entonces no se dejen, digamos que llevar por ese sentimiento de que ven que si algo baja ya es barato para comprarlo. No necesariamente siempre va a ser verdad. No incurran en ese error que incurrieron los holders de Luna, porque cuando ellos vieron que valía $1, empezaron a comprar y 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 a comprar, y pues eso siguió bajando. Entonces ahí perdieron en 2 días muchísimo dinero, o en menos, en un día, empezaron a perder muchísimo dinero hasta que llegó a valer casi cero, ¿sí? Entonces, como un consejo que les doy, si no siempre se engañen por la gráfica, recuerden que la gráfica no tiene toda la información. Aquí no sabemos qué está pasando por dentro, simplemente estamos viendo el cambio de precios por personas que están especulando que algo va a subir o algo va a bajar. Entonces, digamos que hay que ver, en este caso, como ya es un problema el tema del proyecto que no sabemos si va a funcionar o no, pues sí habría que ver un poco más adentro. El blockchain nuevo, cómo va a funcionar o qué se espera de este proyecto. Y demás, porque si no están planteando nada nuevo a lo que ya habían planteado, pues seguramente el proyecto vaya a tener un problema de forma, ¿cierto? De fondo y no vaya a seguir funcionando. ¿Listo? Eso es básicamente lo que pasó con Lunaterra. Ahí para que se enteren un poco, es como una lección que nos ha dado el tema de las criptos.
Seguimos corroborando un poco que el tema de las criptos no está funcionando tanto como depósito de valor. ¿Con eso a qué me refiero? A que si ustedes tienen su dinero invertido en acciones, ¿cierto? El dinero va a ser mucho menos volátil a que se lo tuvieran invertido en cualquier criptomoneda. Entonces aquí hay una comparación. Esta es la gráfica del Standard & Poor's, la gráfica del oro y la gráfica del Bitcoin, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues es mucho más agresiva la gráfica del Bitcoin, que es en este momento de las monedas, de las criptomonedas más estables que hay con todos los temas que hemos tenido, inflación y demás. No está funcionando como depósito de valor, está funcionando como activo especulativo. ¿Sí? Si ustedes quieren tener su dinero en Bitcoin, tienen que estar preparados a que un día van a ser 20% más ricos y al otro día van a ser 30% más pobres sin ningún problema. ¿Sí? Cosa que no pasa si ustedes están invertidos en una acción o en un índice accionario, ¿cierto? O en una moneda USD o de pronto el oro, pues esto no va a pasar, ¿cierto? Entonces seguimos confirmando esto. La alta volatilidad que tienen las criptos, pues todavía no sirven para que ustedes tengan algo como depósito de valor. ¿Sí? Para que se hagan un ejemplo, el dinero, si ustedes toman billetes y lo guardan debajo del colchón, van a perder menos dinero o puede que pierdan menos dinero si lo tienen en criptomonedas porque no va a haber volatilidad, ¿cierto? Solamente van a estar sujetos a la inflación. Si lo tienen en criptos, claro, ustedes pueden ganar mucho más, pero también pueden perder mucho más. En el caso, si lo tenían todo en una, pues pueden perderlo todo, absolutamente todos sus ahorros. Los pueden perder en 2 o 3 días, ¿sí? Entonces volvemos al mismo tema. El problema de las criptos es la alta volatilidad. La alta volatilidad no permite que esto funcione todavía como el oro, no permite que esto funcione todavía como el dólar, etcétera, etcétera. Y es algo que hay que aceptar y es algo que hay que reconocer que nos queda como lección del caso de Lunater, ¿sí? Vamos a ver cómo el Bitcoin va a enfrentar ahorita lo que les he venido hablando de altos precios de energía, inflación, de pronto desaceleración económica. Recuerden que nosotros llevamos viendo. El Bitcoin ha crecido cuando todo el mundo tiene dinero, ¿no? Llevamos 12 años creciendo sin parar. Todo el mundo en general, todas las bolsas han crecido y crecido y crecido y crecido sin parar hasta este año. Que este año ya se estancaron todas las bolsas, apareció algo llamado inflación. Ya todo el mundo está hablando de una posible desaceleración económica. Nosotros jamás hemos visto cómo se comporta el Bitcoin en la desaceleración económica porque se creó después de la crisis de 2008, ¿no? El Bitcoin salió después, salió en 2009. Entonces jamás hemos visto cómo funcionan las criptos cuando no todo está bien, ¿cierto? Siempre las hemos visto funcionar cuando el Standard & Poor's subía y subía y subía y subía todos los años. Lleva 12 años subiendo, ¿cierto? Ya cuando esto empieza a volverse lateral y posiblemente a bajar, ¿qué va a pasar acá con las criptos? ¿Cierto? ¿La gente preferirá estar en criptos o le va a dar miedo y se va a volver a ir al dólar o al oro o qué van a hacer? Eso es lo que nos falta ver por el Bitcoin, porque nunca hemos visto al Bitcoin ni a ninguna cripto en este contexto que estamos viviendo ahorita, alta inflación, altos precios de energía, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo enfrenta esos retos, porque recuerden que los activos verdaderamente que valen la pena son los que sobreviven a las crisis financieras, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se enfrenta a eso las criptomonedas hoy en día y cómo van a tratar de superar ese reto. ¿Listo? ¿Qué más les quería decir? Las conclusiones que sacamos de esto, pues rápidamente ya para terminar, para no hacer esto tan largo, el proyecto Terra, pues definitivamente pasó a ser un proyecto fallido, ¿sí? La decisión que ellos tomaron de quitar el 1 a 1, pues fue posiblemente la peor decisión que pudieron haber tomado. Recuerden que muchas veces aquí existe algo llamado exceso de confianza. Ellos creían netamente que su moneda era muy importante y que seguramente el mercado lo iba a aceptar como moneda independiente, pues no fue así, pasó básicamente todo lo contrario. Se demostró que era una moneda, de hecho, muy dependiente a que fuera uno con uno con el dólar. Si hubieran seguido uno a uno con el dólar, seguramente nada hubiera pasado, seguramente Luna seguirá vendiendo $80, ¿cierto? Eso básicamente es lo que aprendimos acá. Luna, la original, no va a volver a subir de precio y es probable que Luna 2.0 tampoco funcione si siguen haciendo lo mismo. ¿Sí? Si no cambiaron nada, si simplemente dijeron, no, es que el blockchain va a funcionar con más fórmulas o vamos a poner un límite de oferta o algo por el estilo, pues el proyecto sigue siendo el mismo. ¿Sí? Entonces, si sigue siendo el mismo, no sabemos hasta qué punto vaya a seguir aguantando la gente ahí. ¿Sí? Entonces, no les diría que es una oportunidad de inversión a largo plazo, les diría más que es una oportunidad de especular. Si a ustedes les gusta especular, ¿especular qué es?
análisis técnico, algo va a subir, algo va a bajar, vamos a mirar patrones técnicos. Si quieren hacer esto, ok, es perfecto porque va a haber volatilidad sí o sí en Luna. Si ustedes quieren invertir en un proyecto a largo plazo, es decir, que algo que empieza a crecer constantemente y constantemente y constantemente, constantemente hasta que se vuelva algo muy valioso, seguramente Luna no es el proyecto para ustedes, porque en este momento no funciona de esa manera, no funciona como un proyecto de inversión, funciona como un proyecto de especulación. Y es como importante tener eso en cuenta en este momento. ¿Por qué? Porque ya no hay tanta confianza como antes. Básicamente ese es el porqué. Pérdida de confianza en el proyecto, se creará seguramente nueva regulación para las criptos. Esto ya ha pasado en otros mercados y es por esa razón que se crea la regulación precisamente. Y no creo que todos los reguladores, después de haber visto lo que pasó con Luna, se vayan a quedar totalmente quietos. Y seguramente van a haber maneras de restringir transacciones y demás que vamos a empezar a ver. Pues esto a la larga termina siendo un poco malo para el mercado de las criptos en general. Y la última conclusión que les quería dar, el mundo nos está dando una lección en donde los humanos no somos racionales, ¿sí? Somos emocionales. Y al ser nosotros emocionales, es por eso que pasa en este tipo de casos. Es por eso que sale algo que llega a valer $80, ¿cierto? Y esos $80 llega a valer cero. Esto no pasaría nunca si todos los humanos fuéramos racionales y no actuáramos por emociones. Pero esto, así, de eso consiste el mercado, ¿sí? Cuando ustedes ven que algo está subiendo, que algo está bajando, básicamente lo que está subiendo, cualquiera que sea, sea una cripto, sea una acción, sea una moneda, es porque la gente está confiando en esto, ¿sí? Ya sea porque les gusta el CEO, o porque creen que el producto es bueno, o que creen que el producto es del futuro, o el proyecto es del futuro, la confianza es subjetiva. Si ustedes, no hay manera de que ustedes le pongan un número a la confianza, ¿no? Es que yo confío en un 85% en eso, en un 70%, la gente confía ya. Entonces, por eso es que se crean las burbujas, por eso es que esas burbujas, cuando la gente deja de confiar, se rompen. Eso va a pasar, ha pasado toda la vida y puede seguir pasando, ¿sí? Entonces, esto es una lección para que tengan en cuenta. Ustedes nunca vean el mercado como 100% racional, porque si el mercado fuera racional, las gráficas serían así, no se moverían, ¿sí? El mercado funciona de opiniones. Hay gente que cree que esto va a valer más y hay gente que cree que esto va a valer menos. Entonces, si la gente que cree que va a valer más es una mayor cantidad de gente, pues esto va a subir. Si hay gente que cree que va a valer menos y es mayor la cantidad de gente que cree que va a valer menos, pues esto va a bajar, ¿sí? Así funciona todo. Así funciona absolutamente todo. Lunaterra llegó a cero, ¿por qué? Porque las personas se asustaron, creyeron que esto ya no valía nada y empezaron a bajarlo, 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 hasta que llegó a cero, ¿cierto? Entonces, ¿por qué llega a cero tan rápido? Como se los dije en un principio, porque el miedo es más fuerte. El miedo es mucho más fuerte que la confianza. Entonces, cuando ustedes pierden esto, sale algo llamado el miedo. Y el miedo hace que la gente actúe mucho más rápido y sea menos paciente. Entonces, por eso es que las cosas caen en picada, básicamente. Es por eso que pasa. ¿Por qué pasa esto? Porque el mundo no es racional. El mundo es emocional, ¿sí? Y esto va a pasar, pasa en todos los mercados. No crean que solo es tema de los criptos. Pasa en acciones, pasa en opciones, pasa en Forex, pasa en commodities. En muchos lados ustedes van a ver que los mercados tienden a ser bastante emocionales, más que racionales, ¿listo? Entonces tengan cuidado, no todo lo que está subiendo mucho significa que eso vale mucho, sino que la gente está confiando mucho en eso, ¿cierto? Están confiando mucho en ese proyecto, ¿sí? Si sale algo que haga perder la confianza de la gente, pues es probable que eso empiece a bajar bastante, si es algo muy grave, ¿no? Como lo que pasó en Terra Luna. Entonces, son como las lecciones que nos quedan del caso, de uno de los casos más que más se ha hablado últimamente en temas de criptomonedas. Creo que con eso ya podríamos estar terminando el live de hoy. Entonces ahí tienen toda la información. Recuerden que nos pueden, digamos, tema salió de una persona que nos escribió a correo, que quería ver básicamente lo que pasó, por qué pasó y cómo influía eso el tema de las criptos. Aquí tratamos de verlo un poco lo más resumido posible. Pues hay muchos temas técnicos que por obvias razones no los toqué acá, porque podríamos durar 2 o 3 horas explicando temas técnicos de blockchain y demás, pero pues la esencia en lo que pasó fue esto, ¿sí? Aquí les dejo mi correo, recuerden que mi nombre es julian.pineda, @equity.com, ahí me pueden escribir cualquier cosa sobre el broker, sobre cuenta demo real, si tienen dudas o preguntas sobre algún tema que quieran ver, alguna duda que les quedó de algún tema que hemos visto. Abajo les dejo las redes sociales. Recuerden que en Instagram estamos publicando bastante contenido. Tenemos un podcast en Spotify llamado El Día con Equity. También lo pueden consultar sin ningún problema todas las semanas. Básicamente lo que hacemos es resumir
lo importante que ustedes deberían tener en cuenta, y pues ahí lo ven sin ningún problema para que lo apliquen al trading. Y en YouTube lo recomiendo bastante seguir el canal, porque todo lo que estamos haciendo acá se queda grabado allá, ¿no? Entonces, todos los webinars que hemos hecho de tema de criptos, tema de forex, tema de acciones, cómo analizar una acción, análisis técnico, estadístico, emocional, etcétera, etcétera, todo eso lo tenemos grabado allá, ¿listo? Y está totalmente gratuito para que lo vean. Entonces, si tienen igual también dudas o preguntas de eso, nos pueden escribir por acá, por Facebook, o me pueden mandar un correo, ¿listo? No siendo más, me despido, nos veremos la siguiente semana. Y ya con otro tema vamos a salir un poco del tema de las criptos, porque llevamos 4 o 5 semanas hablando de criptos, y entiendo que es como lo más popular en este momento, pero creo que ya hemos explicado suficiente, y necesitamos también tocar un poco los otros mercados también para que estén viendo qué está pasando por ahí. ¿Listo? Entonces nos veremos el siguiente viernes con otro tema, como les digo, ya un poco salido del cuadro de las criptos, y cualquier duda o pregunta que tengan, pues, y tema que quieran ver, pues me pueden escribir sin ningún problema. ¿Listo? Con esto me despido, espero que tengan un excelente fin de semana, y nos veremos la otra semana. Hasta luego y que estén muy bien.